Como cualquier liga emocionante, la LCS divide opiniones. Hagamos algunas preguntas polémicas a ver qué opina el equipo de transmisión. Supongo que Licorice, porque es un histórico de la LCS. Blaber de Cloud9. Ahí está Jensen, Doublelift. Doublelift, Blaber. No puedo dejar de nombrar a Juji, que es el mejor support, sin lugar a dudas, está en el top 3 de la liga. El equipo más old school de la LCS, sin duda alguna, es TSM. Ah, TSM. Debería ser TSM. TSM. Diría TSM por toda su historia que tiene en la LCS. Qué buena pregunta. Uy, esa la tengo que meditar. Uy. Dignitas. No sé por qué. O sea, Golden Guardians. ¿Golden Guardians? Supongo que un Golden Guardians porque tampoco han tenido todavía ningún campeonato. Evil Geniuses. Sí, Evil Geniuses. Evil Geniuses. La gente o lo odia o lo ama. No hay un intermedio. R7 creo que podría quedar en el top 8. ¿En qué parte de ese top 8? No lo sé. Top 4. Un sólido top 4. Top 4, top 3. Sexto, quinto, sexto, mitad de tabla. Sería claramente campeón porque es el campeón de la LLA. De quinto para abajo. Yo diría que top 8. Yo creo que el rol con los mejores jugadores de la LCS es ADC. ADC, ahorita. AD Carry, seguro, por lejos. Son los tiradores y los carrileros centrales. Creo que es mid. Sí, creo que es mid. Los enfrentamientos más interesantes generalmente son por mid. La top lane. Esperen, ya iba a empezar troleando. Está complicada esa. Sería Papi Rich en top. En la jungla me quedo con Blaber. Yo-Yo Pyun, medio. ¿Quién me falta? Berserker. Y de soporte le pondría a Juji como en los viejos tiempos de 100 Tips. Energy. O sea, no lo va a ganar. Pierdo plata, pero pierdo plata feliz. TSM, el 7 veces campeón. A Cloud9. Ahorita sí es Cloud9. A Cloud9. Cloud9, sin dudas. Golden Guardians. La gente de Golden Guardians. Porque de hecho creo que está un poquito más fuerte que Cloud9.